Deseo darles la más cordial bienvenida al Perú. En nombre de nuestro gobierno y del presidente de la República, a un país milenario y dueño de una geografía compleja y difícil, pero muy rica en recursos naturales que debemos explotar con responsabilidad y con pleno respeto al medio ambiente. El Perú es un país moderno, democrático y por lo tanto respetuoso del Estado de Derecho, en pleno proceso de desarrollo económico, social, sostenible, con inclusión social. Nuestro país ha asumido la iniciativa para la transparencia en las industrias extractivas como un compromiso y una forma de resaltar la enorme importancia que para su economía tienen las actividades extractivas. Esta posición es permanente y se proyecta al futuro. Esto lo evidencia el compromiso asumido por el gobierno peruano, quien ha sido reconocido por AT Internacional como país cumplidor. Para nosotros, la transparencia en los pagos que provienen de la actividad extractiva constituye una valiosa práctica que contribuye a seguir forjando una industria extractiva peruana con estándares de calidad y responsabilidad social de excelencia. Para este propósito, en el marco de AT, los sectores gubernamentales, las empresas extractivas, mineras e hidrocarburíferas y la sociedad civil, a través de sus aportes y sugerencias, han logrado importantes consensos para implementar la iniciativa. En ese marco, permítanme compartir los principales hitos de esta importante experiencia peruana que estamos seguros contribuirá a cada uno de los procesos nacionales. Primero, la institucionalización de la Comisión Permanente Multisectorial de la AT, conformada a través de un esquema que incluye a la empresa, la sociedad civil y el Estado, bajo un enfoque de toma de decisiones por consenso, puede servir de referencia a nuevos países que pudieran replicar esta buena práctica de gestión. Segundo, desde el año 2009, AT Perú viene elaborando estudios de conciliación nacional que transparentan los pagos de las empresas extractivas al Estado y que cuentan con la participación voluntaria de las empresas mineras y de hidrocarburos. A la fecha, se tienen 5 estudios de conciliación nacional por el periodo 2004-2014, siendo los 2 últimos años estudios realizados bajo los lineamientos del nuevo estándar AT aprobado en CINI el año 2013. Tercero, a nivel subnacional, AT Perú viene implementando de forma efectiva y pionera a nivel mundial los procesos regionales de esta iniciativa en Moquegua y Piura, 2 regiones del Perú, una situada al sur y la otra al norte de nuestro país. En estos lugares se han instalado las comisiones regionales tripartitas con el propósito de realizar estudios de transparencia regional en los cuales se presenta información sobre la transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos subnacionales, regionales y locales, así como información sobre el destino de los gastos realizados con estos recursos. En suma, nos complace compartir con ustedes este fruto de la coordinación, trabajo y proyección mancomunado de estos 3 actores que evidencian un esfuerzo importante por dialogar y construir un espacio eficaz y eficiente cuyo fin es fortalecer de forma progresiva la transparencia del destino de los importantes recursos de las industrias extractivas. Damas y caballeros, al desearles éxitos en sus deliberaciones, declaro inaugurada la Conferencia Global de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias
extractivas. Muchas gracias.